Honor's Medal, St. Vincent de Paul, and all the rest of the saints, blessed servants of God of the Vincentian family, women accompany always. Thomas Murray, Supreme General. At this occasion, as we have two of our provincial from Spain here, I just said, I just thought a few words in their language, Spanish. Mi querido padre, San Manuel, Santiago, bienvenidos. Al celebrar con mucha solemnidad este centenario del legado de los padres paulas españoles a la India, para nosotros su presencia trae mucha alegría. Sabemos, como visitadores de Madrid y Zaragoza, mucho trabajo para dejar todo esto, para venir aquí, pasar unos tiempo con nosotros. Esto indica su gran interés para nuestra misión, como sabemos que al celebrar el centenario, hoy día, sabemos mucho sobre cuando estamos aquí y recordamos las huellas de sus adversarios, padres. Las dificultades empezaron a venir aquí, trabajaron muchas dificultades, recordamos. Así que todos nosotros, toda la congregación, ya tenemos una gran, digo, recuerdo de España a los padres. Y personalmente a mí decir, diciendo que una gran función de embajador fue visitar al padre Gerardo Conde el año 1942, cuando empezó a abrir el seminario para los indios. Yo fui uno de los primeros grupos, para saber que tenemos tantos años, todos gracias. Y recordamos dos provinciales españolas, después el padre Gerard Conde, padre Jesús Arguizu y padre Thomas Tiruthalil, españolas, tres españolas, que tenían la lista y con el padre Tiruthalil, de trabajar últimamente como consejero con su primer indio. Y todo esto recordamos. Ahora pasó 6 años en España para los estudios. Tengo en mi corazón un recuerdo mucho del pueblo español.